Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Estamos en un día más con las clases de música que vamos desarrollando. Yo soy el profe Elías Gaete Ledesma. Llevo ya varios años ya enseñando clases de música de manera presencial y ahora te estoy llevando estas clases de manera virtual. Yo espero que te ayude bastante, bastante con todas estas clases que vamos desarrollando. Es un proceso que estamos siguiendo ya desde hace unos cuantos meses y espero que te sirva por sobre todo, ¿sí? Cualquier cosa que te llame la atención puedes dejar acá en los comentarios y estoy para ayudarte por sobre todo. Te voy a dejar también mi número, los materiales también estoy dejando también en la descripción y todo lo que sea necesario como para poder darle seguimiento a tus clases también, ¿sí? Y ya hay gente de todos lados realmente que nos están siguiendo y espero que te unas también con nosotros y cualquier cosa siempre estoy al pendiente también, ¿sí? Sin más, empezamos entonces con nuestra clase. Hacemos el ejercicio número 2. De la misma manera como hicimos el ejercicio 1, vamos a estar haciendo también. Vamos a repetir 4 veces cada uno. Vamos a hacer ligado por sobre todo para que te acostumbres también a eso, ¿sí? Para ir teniendo entonces la agilidad en la mano izquierda también por sobre todo, ¿sí? Hacemos entonces. Sería 1, 2, y... Lo que quiero que tengas en cuenta es que nosotros ya vamos a estar utilizando el primero, segundo y tercer dedo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a agregar esto, acuérdate siempre de mantener los dedos también ahí, posición fija por sobre todo, ¿sí? Para que entonces cuando vamos haciendo más rápido, entonces se vaya acostumbrando. Y nada de hacer saltar los dedos también. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Y menos re, mi, fa, y ahí muy arriba tampoco, ¿sí? Sino que estén ahí preparados, ahí abajo como para que estén para morder ahí la cuerda, ¿sí? Por sobre todo eso, ¿sí? Hacemos entonces, ¿sí? 3, e. Ejercicio B. 3 y... Ejercicio C. Ejercicio C. 3 y... Thank you.
Si te das cuenta, nos estamos haciendo muy rápido, nos estamos haciendo muy rápido porque lo que yo quiero primero es que aprendas estos ejercicios, ¿sí? Entonces, tu desafío va a ser hacer más rápido todavía esto, ¿sí? Entonces, incluso si quieres que prepare algunos podcasts para hacer más rápido esto, incluso puedo preparar también sin problemas también eso. Estoy para ayudar por sobre todo y que te sirvan también todos estos materiales que estamos haciendo. Entonces, vamos con la siguiente parte de este mismo ejercicio. Ejercicio de 3 y... Ejercicio E. 3 y... Si te das cuenta, en algunas partes también me complica mucho porque quiero mirarte a vos también y quiero mirar también la partitura. Pero cualquier cosa, entonces, si hay algo que no estás entendiendo, si hay algo que no te quedó claro, de vuelta me puedes escribir en los comentarios. Incluso te dejo también mi número para que puedas contactarme. Me puedes pasar también tus videos de tus clases, por sobre todo, para ver qué tal con tu avance, por sobre todo, ¿sí? Yo sé que hay gente que está siguiendo acá, que es de Paraguay, que es de Argentina, que es de Brasil, de México, de Perú, que están siguiendo también las clases virtuales. Entonces, lo que quiero es, por sobre todo, que sea de ayuda a estos materiales, ¿sí? E incluso si es que querés hacer más rápido estos ejercicios, puedes incluso adelantarlo el video. Yo sé que se puede hacer también eso, o puedes incluso poner más rápido para poder hacer. Pero lo que yo me quiero centrar contigo es tema de afinación y el tema de poner, por sobre todo, bien. Estructurar bien la mano, ¿sí? Desde lo más básico para ir apuntando a lo más alto después posible también con estas prácticas, ¿sí? Vamos con la siguiente parte. Hacemos entonces F, posición fija siempre, ¿sí? 3 E. Más rápido, 3 y... Ejercicio G, 3 y... Thank you.
Necochea. ¿Se Después, el ejercicio H. 3 y... acompañado en una clase más. Saludo también a todos los chicos de Sonidos de la Tierra que siempre están siguiéndome con las clases, con todo lo que están también, a la gente de Argentina también que nos está siguiendo, a los chicos de Brasil, hay chicos también de México que están siguiendo con las clases, y todo esto como para poder crear y para que te sirva por sobre todo, ¿sí? Si tenés alguna duda, algún comentario, también puedes dejar acá en los comentarios, te voy a dejar también mi número y estoy al pendiente de tu clase, ¿sí? Un saludo muy grande también a todos los chicos que me estuvieron escribiendo en la semana, que me estuvieron pasando sus videos. Y sin más, estamos creciendo con estas clases y lo que siempre trato es de darte lo mejor con esto. Y darte valor por sobre todo, ¿sí? Que estas clases vamos pensando siempre a la larga con todo lo que vamos desarrollando. Sin más, nos vemos en una próxima clase, ¿sí? Chau.